Yo los invito a todos que vengan este próximo año. La carrera de pastelería se va a estar impartiendo en los turnos vespertinos y se las recomiendo. Aprendan desde panes, pasteles, técnicas que sobre todo pueden hacer cualquier tipo de elaboraciones después. Es la invitación que hacen los estudiantes del Centro Tecnológico Francisco Rivera Quintero El Zorro a todos aquellos que deseen estudiar en estas instalaciones. La oferta académica es amplia para todos los interesados. Estamos ahorita nosotros este año iniciando lo que son la divulgación para la matrícula del año 2020 y estamos ofertándole 13 carreras a los muchachos. Entonces dentro de esas tenemos de lunes a viernes y sábado y domingo en los turnos matutino, vespertino, sabatino y dominical. Entonces nosotros ya estamos con la divulgación y esperamos que los muchachos que tengan interés en estudiar, aquí siempre estamos para servirles y que también es gratuita toda la educación, tanto de carreras técnicas como de capacitación, pues, y que los esperamos y que ahorita ya lo estamos atendiendo para la información que ellos requieran para la prematrícula o matrícula del año 2020. Todos los que van egresando aquí, muchos en este caso de lo que es repostería y pastelería o que es gastronomía, bartender o barismo, ellos optan a veces por poner su propio negocio o mejorar el negocio que tienen, pues que ese es el interés primordial de este gobierno, pues no tanto el empleo, pues estarle trabajando a otros, sino que más bien ellos crear su propio negocio. Desde el año 2007 que el Frente Sandinista asumió el poder, se preocupó para que todos los que deseen estudiar lo pudieran realizar de manera gratuita y de la mano de profesionales. Aquí es gratuito, aquí no se paga. Desde el 2007 que el Frente Sandinista retomamos el poder, el comandante Daniel y la compañera Rosario han sido muy enfáticos en eso, pues la educación técnica aquí no se cobra, pues en este país, y por lo tanto todo aquel que venga aquí, pues que no venga pensando que, porque siempre hay compañeros o padres de familia que preguntan que cuánto se paga, aquí no se paga ni un centavo, pues ni una copia. Las matrículas aún están abiertas, solo deben de cumplir una serie de requisitos. Les informó Tatiana Ruiz.